Hola amigos, el tema de hoy es el desorden en todos los niveles. Si hay una cosa con la que todos podemos estar de acuerdo, es que vivimos un período de cambio sin precedentes en la historia de la humanidad. De hecho, parece que estamos llegando al límite. Cuando empecé a profundizar en este tema, me hacía tan mal lo que aprendía que quería detenerme. Pero no hay que negar la realidad. Los diferentes tipos de desórdenes que padece nuestra sociedad forman parte de una de las consecuencias del pecado, incluso si el hombre expulsó la palabra pecado de su vocabulario. Estoy convencido de que es la causa fundamental de la situación por la que está atravesando la sociedad a nivel mundial. Si observamos lo que está ocurriendo, encontramos que la naturaleza está perdiendo el equilibrio. Tomemos como ejemplo África Oriental. Durante más de 70 años, Kenia no se había enfrentado a una invasión de langostas como la que padece actualmente. Esta invasión arrasa con todo lo que encuentra y a la vez representa un desastre económico y una crisis alimentaria que conducen a consecuencias muy graves a más de 7 países, amenazando a las poblaciones con grandes hambrunas. Ahora hablemos de la cuestión de recursos y demografía. La población mundial está creciendo, generando más desigualdad. El mal uso de los recursos naturales y la mala distribución de la riqueza por parte de los países industrializados nos llevan a una conclusión sorprendente. Los países ricos tiran sus excedentes, mientras que los países pobres mueren de carencias. Peor aún, los países en desarrollo siembran y cosechan para los países industrializados, mientras que su población carece de alimentos. Uno se pregunta, ¿hasta dónde va esta carrera desenfrenada e incontrolable? En muchos países, el número de niños abandonados en las calles es terrible e inhumano. Esto ocurre en países como India, Bangladesh, Congo, Camboya, Camerún, Zimbabue, etc. Desde un punto de vista moral, llegamos a un punto sin retorno. El respeto, la moral y la dignidad son valores que han desaparecido de nuestras civilizaciones. Y en lo que respecta a la familia, somos testigos de los intentos constantes de destrucción que se practican contra ella. Para algunos, la solución es crear un nuevo hombre, sea hombre o mujer, un ser mejorado con la inteligencia artificial. Ante esto, es lógico preguntarse, ¿hacia dónde estamos yendo? Pronto nuestros hijos crecerán en tubos de ensayos y podremos elegir sus genes. Basta con tener un poco de dinero para escoger un niño formado por el ADN de un ganador de un premio Nobel, por ejemplo. También estamos atravesando una degradación en el nivel filosófico y político. Hoy en día se acostumbra a tener una representación idealizada de lo humano, escondido detrás de su retórica de el hombre hiperinteligente, al que se asemeja con un filósofo. ¿Pero realmente la filosofía puede llevar esperanza a la gente hoy en día? Hace 2000 años, el apóstol Pablo, mientras visitaba Éfeso, decía lo siguiente, en Hechos 17:23, «Porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar, en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerle, es a quien yo les anuncio». Y sí, muchas veces el hombre quiere ser Dios. Recordemos que nuestro expresidente François Mitterrand se hacía llamar Dios, y nuestro actual presidente Emmanuel Macron dijo ser descendiente de Júpiter. Me sorprende que haya gente que niegue la existencia de Dios y que al mismo tiempo quiera ocupar el lugar de Dios. Esto nos recuerda a Génesis 3:4. Entonces, la serpiente dijo a la mujer, «No morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal». Por supuesto, no podemos negar nuestra responsabilidad en estas cosas. Nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra rebeldía, nuestra codicia, el deseo de tener siempre más y nuestra constante necesidad de disfrutar de nuestros placeres sin ningún tipo de límites nos han hecho seres deshumanizados, convirtiéndonos en criaturas carentes de sentido común. ¿Pero por qué suceden estas cosas? Desde el comienzo de la humanidad, el hombre ha mostrado su naturaleza rebelde, pensando que solo podía dar vuelta a la página. El ser humano quería alejarse de su creador y borrar de su vida el concepto de Dios.
Un exministro francés de Educación dijo: «La religión atea sustituirá a la religión católica o cristiana. Todo el mundo va a vivir de acuerdo con sus sentidos y deseos sin tener en cuenta las consecuencias». Y locuras como estas escuchamos todo el tiempo. Es imposible que no paguemos el precio de las consecuencias de nuestras malas acciones. Basta con abrir los ojos para verlo. La pregunta que cabe hacerse es: ¿desde qué óptica estamos viendo al mundo? Porque la realidad está distorsionada. Por ejemplo, ¿qué es un hombre inteligente? El hombre inteligente para los estándares de hoy en día es un hombre que no cree en Dios y que cree que él mismo es Dios. Es alguien en contra de la religión, pero sin embargo forma parte de los masones, los Illuminati y el nuevo orden mundial. ¿Qué es un hombre inteligente según la Biblia? Proverbios 9:10 nos dice: «El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia». Hemos llegado a ser como un viejo reloj despertador que dejó de dar la hora y que no quiere que el relojero lo repare para volver a cumplir su tarea. O como la aguja desmagnetizada de una brújula que perdió su propósito. La semana pasada hablé del derecho a la vida contra el derecho al aborto. Esta semana quiero hablar de todos estos trastornos. Otra muestra de lo mal que estamos es la siguiente. El hombre quiere dar derechos a todas las personas, independientemente de su sexo, su orientación, origen, color, etc. El derecho a tener derechos de cada uno se ha convertido en el motor para conducir al hombre en todas las direcciones equivocadas. Y en ningún caso ese camino lo lleva a la felicidad, sino a su propia destrucción. Aprobando el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, se abrió una puerta hacia el sufrimiento, al dolor y al desconcierto. A menudo tengo la oportunidad como pastor de recibir a personas que tomaron esa decisión y que fueron llevadas a callejones sin salida. Pero después de este informe alarmista, tengo buenas noticias para compartir con ustedes. Dios, el Creador, es el único camino para darnos un futuro y una esperanza a todos los seres humanos. Él nos invita a volver a su palabra, es decir, a humillarnos y a reconocer que hemos tomado una dirección contraria a la suya. Nos da la oportunidad de arrepentirnos y aceptar de una vez por todas el sacrificio hecho por su Hijo en el Calvario para que todos los hombres sean salvos. Juan 3:16 dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Recordemos cómo y por qué Dios creó al hombre. La creación del hombre comienza en Génesis 1, del 27 al 28, y el verso 31. «Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla». Y en el verso 31 dice: «Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera». En Génesis 2:15 encontramos: «Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase». Más tarde, Dios dijo a través del profeta Jeremías 29:11: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan». Génesis 2:19 dice: «Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y les trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas Adán no se halló ayuda idónea para él». A pesar de esa evidencia, pronto el hombre legalizaría las relaciones con los animales. En varios países, la zoofilia es legal desde hace mucho tiempo. Los seres humanos viven en parejas con los animales. Dios instituyó el matrimonio entre dos personas, un hombre y una mujer. Génesis 2, del 22 al 24, dice: «Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta vez sí, que es hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón
fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Otro trastorno, el cambio de sexo. Como si el hombre pudiera rechazar su naturaleza biológica para cambiar lo que fue establecido según lo que bien le parezca. Génesis 1, 27 al 28 dice: Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: Fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla. Tal vez piensa que repito esto porque estoy viejo, pero no podemos cambiar la voluntad de nuestro Creador. Es por eso que Él es Dios. Otro tema terrible es el desorden de la vida sexual. Hoy en día, la pornografía es libre y accesible a todos, y se la considera como un producto normal y correcto para consumir. Sin embargo, esto afecta, degrada y destruye la imagen de la creación. Podemos fácilmente conectar esto con lo que está escrito en Romanos 1, 22 al 28, cuando se dice que el hombre se apartó del Dios vivo para adorar y servir a las criaturas antes que al Creador. Tómese un tiempo para leer este capítulo de la Epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 1, versos del 22 al 28. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pero volviendo a la pornografía, esto hace que los que la consumen se vuelvan dependientes de estos espectáculos terribles y falsos. La pornografía engaña a sus consumidores en una falsa noción del sexo y los lleva por el camino de la depresión y hasta el suicidio. Además, denigra la imagen de la mujer y al mismo tiempo vemos un aumento de los movimientos feministas que luchan por la igualdad de género. Mientras se hacen esfuerzos para luchar en contra de la disparidad entre el hombre y la mujer, se permite la pornografía. No tiene ninguna lógica. Se perdió el sentido de lo que es lógico y se volvió una tontería. A lo malo se lo llama bueno. Esta es una señal fuerte de la degradación en la que el hombre cayó y en la que se revuelca deliberadamente. Como cristiano, digo que este mundo se va a la ruina. Y eso es lo que la Biblia dice en Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. En conclusión diría, el regreso del Señor es inminente. Debemos prepararnos y volver a Dios con arrepentimiento de corazón. Y nos animemos a denunciar el pecado y la corrupción del hombre en todos sus niveles. Porque si no confesamos nuestros pecados y no recibimos a Jesús como Salvador y Señor, vamos a morir lejos de Dios y a vivir un tormento eterno. Volvamos al verdadero evangelio, que tiene como frutos verdaderas conversiones y vidas cambiadas. Dejemos de decir solamente que Dios es amor, ya que eso mantiene a la gente en una falsa ilusión, en lugar de decir la verdad. Usted es pecador, y Dios lo ama, pero no ama su pecado. Escuchemos al profeta Malaquías 3, del 6 al 7. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob no han sido consumidos. Desde los días de sus padres se han apartado de mis leyes y no las guardaron. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Recordemos lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, Jesús murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y librarnos, para hacernos verdaderos hijos de Dios. Venga a Jesús. Quiero orar con usted. Señor Jesús, ven en ayuda de todos los que me escuchan. Dales la fe en lo que has logrado en la cruz del Calvario por toda la humanidad hace 2000 años. Que cada uno confiese sus pecados y que pida perdón sinceramente. Mis amigos, crean en su corazón que Dios los escucha y que perdona sus pecados y que les da una nueva vida. Gracias, Señor. Cámbiame completamente. Me convierto en tu Hijo. Amén. Si usted hizo esta oración con todo su corazón, estoy seguro de que el Señor le ha escuchado. Lea el Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento y envíeme un correo electrónico si desea. Oraré por usted y le acompañaré en sus primeros pasos con Jesús. Hasta pronto. Coloque me gusta si disfrutó de este video. Y también suscríbase al canal si no lo ha hecho todavía.